Señoras y señores, muchas gracias por sumarse a esta nueva transmisión del ciclo Nderógape. Desde la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, seguimos trabajando para crear una programación amplia y variada para que puedas disfrutar de lo mejor de la cultura en la comodidad de tu hogar. Que lo disfrutes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento especial. Mi nombre es Lito Barrios, director del Conservatorio Municipal Agustín Barrios del Instituto Municipal de Arte IMA, y quiero presentarles nuestro Festival de Música por el Día de la Juventud. La juventud, divino tesoro. ¿Quién no querría seguir siendo joven, verdad? Pero quiero recordarles que para los romanos, hasta los 50 años, podemos seguir considerándonos jóvenes, porque joven significa ayudante, ayudante y sostén de la sociedad, y todos podríamos seguir considerándonos trabajadores y colaboradores y ayudantes y sostén de esta maravillosa sociedad a pesar de todo, ¿verdad? No hablemos de los problemas, de los momentos difíciles que hemos pasado en este tiempo de pandemia, porque hoy es un momento de alegría, un momento de recibir a esta juventud, a esta niñez también, que acompaña a la juventud con sus interpretaciones. Varios músicos, niños y jóvenes que van a ir desfilando virtualmente en este programa. También algunos comentarios de los profesores. Tenemos 34 profesores del conservatorio. Varios de ellos van a demostrar a sus alumnos. Y bueno, querría agradecerles en la persona de la Directora General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, la señora Angie Duarte, por este momento y esta oportunidad para el conservatorio, y obviamente a nuestra querida directora, la maestra Luz María Bobadilla, Directora General del Instituto Municipal de Arte. Bueno, sin más preámbulo, agradecer a todo el equipo también de la Dirección de Cultura por este material que están editando para que ustedes puedan apreciar desde lo más pequeño, algunas pequeñas notas, a composiciones un poquito más sofisticadas, y vamos demostrando con eso el progreso también de los alumnos. Como le estaba diciendo, en este tiempo las clases todas fueron virtuales y los chicos también fueron aprendiendo a trabajar con ese sistema, ¿verdad? Tienen sus pros y sus contras, pero realmente creemos que estamos sacando un buen resultado en este año a pesar de todo, como les decía. Bueno, alegría, alegría y alegría, y más que decirles muchas gracias, y espero que puedan apreciar este material con la simpatía y con el gusto que se merece ver a los niños creciendo, ver a los niños progresando con sus instrumentos, y a los jóvenes mostrando ya su talento. Muchísimas gracias para todos. Tengan feliz día de la primavera. Gracias. Thank you.
Un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Gracias por compartir este concierto virtual con nosotros desde sus casas. Esperamos realmente que puedan disfrutarlo muchísimo. Soy la profe Andrea Ferreira de Flauta Traversa. Estoy en esta querida institución desde el año 2013, ya van a ser 7 años. Y en todo este tiempo creo que nunca me tocó vivir una situación tan difícil como la de este año tan atípico, de separarme de mis alumnos, de tener clases a través de una pantalla, pero yo creo que todo esto va a quedar en el recuerdo. Cuando pase la cuarentena, vamos a recordar que igual en estos momentos tan difíciles seguimos haciendo arte en nuestras casas, que el trabajo no cesa y que la música realmente es esperanza. Este concierto es muy importante para todos nuestros alumnos porque de cierta manera les permite a ellos salir del encierro para vivir por unos minutos en el mundo musical, en el arte, y recibir realmente todo el cariño y el amor del público, de ustedes, desde la distancia. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Yo le di el trabajo a cada una de mis alumnas de que se presenten personalmente y que también puedan presentar la canción que van a estar ejecutando, ¿sí? Esperamos realmente que disfruten y muchísimas gracias de vuelta por tomarse el tiempo de compartir con nosotros este concierto. Me llamo Victoria Petengil y voy a tocar Remando Suavemente. Y a continuación voy a tocarle Ve y dile a tía Rodi. Thank you.
Yo voy a interpretar la obra de Schindler's List, escrita por John Williams. Thank you.
Hola, yo soy Bruno González y voy a ejecutar la pieza de El Lobo de Gabriel del compositor Ennio Morricone. Muy buenos días, me llamo Emanuel López, soy profesor de clarinete del Conservatorio Agustín Barrios. Inicié mis estudios con el gran profesor Francisco Villagra, mi padrino. Luego continué mis estudios en el conservatorio con el profesor Carlos Jara, Rubén Jara y finalmente con el profesor Gustavo Pérez. Culminé mis estudios en el conservatorio en el año 2015, realizando un concierto de recital de egreso. Y bueno, ahora estoy ejerciendo la docencia, me he formado con los mejores profesores del conservatorio y ahora me corresponde transmitir un poquito de esos conocimientos a los futuros y grandes concertistas de nuestro país. Entre ellos se encuentra Josué Delgado, Dana Lisset Benítez y Gustavo Antonio Maldonado. Espero que les guste. Thank you.
todos. Mi nombre es Bruno Muñoz. Hace 6 años que estoy enseñando saxofón en el IMA. Les quiero presentar a uno de mis alumnos que se llama Pedro Pereira, que lo va a estar interpretando un tema de Bob Minzer que se llama Slamming. Así que con esto les deseamos a todos ustedes un muy buen inicio de primavera. Chao, chao. Soy la profesora Asunción Cantero, profesora de percusión del Conservatorio de Música Agustín Barrios. Y tengo el agrado de presentar a nuestro ensamble de percusión, que en esta ocasión estará integrado por los alumnos Luis Alsina, Oliver Bobadilla, Fabricio Checo, Jesús Garay, Fernanda Martínez, Thiago Osuna, Carlos Smijesek y Álvaro Espiridonov. Estaremos interpretando en el presente concierto virtual un fragmento de una obra llamada Heartbeat, que significa latidos del corazón, escrita por la compositora norteamericana Alice Gómez. Y espero que sigan disfrutando del concierto por el Día de la Juventud y la Primavera. Thank you.
La Cátedra de Arpa Paraguaya del Conservatorio de Música Agustín Barrios, dependiente del Instituto Municipal de Arte, se complace en presentar este pequeño material didáctico para saber un poquito los detalles de cómo el estudiante se va desenvolviendo en su estudio de los principales secretos del instrumento. Y aparte para demostrar también el repertorio que incluye el estudio de este instrumento. Vamos a iniciar este material con la participación de Lucero Mimbí Centurión Rabito, estudiante de los cursos iniciales de Arpa Paraguaya. Ella nos va a mostrar un poquito la técnica, los procesos en el estudio del arpa. Posteriormente a eso, otros estudiantes nos van a ir mostrando el repertorio, pequeños fragmentos de diferentes obras musicales de la música paraguaya, como también de la música contemporánea. Esperemos que este material, sencillo por cierto, sea del agrado de todos ustedes. Hola, soy Lucero Mimbí Centurión Rabito, estudio arpa paraguaya en el Conservatorio Agustín Barrios de Lima. Hoy les voy a contar las fases básicas del estudio del arpa. Fase 1, fase técnica. José de Rosario Díaz. Thank you.
Conservatorio Agustín Barrios de Lima. Y en este canal No Soy Yo de la Juventud les vengo a tocar una parte de una obra de Dr. Juan Espullas, Boquita de Miel. Estudiante de arpa paraguaya del Conservatorio de Música Agustín Barrios del Instituto Municipal de Arte. En esta ocasión voy a interpretar la polca paraguaya titulada El Boyerito, autoría del maestro Enrique Samaniego. En el que recordamos a la primavera y a la juventud, quiero interpretar para todos ustedes una música del gran maestro Prudencio Jiménez llamada Caturía Vente. Soy estudiante de arpa paraguaya en el Conservatorio de Música Agustín Barrios. Estoy en el quinto curso y en esta ocasión les voy a interpretar una obra conocida.
contemporánea llamada Soleado. Hola, mi nombre es Octavio Luis Ramírez, soy alumno de Arpa Paraguaya, del Conservatorio Agustín Barrios, del Instituto Municipal de Arte. En este día tan especial como es el Día de la Juventud, les voy a interpretar una canción del álbum Carrozas de Fuego, del compositor griego Vangelis. Thank you.
y les voy a interpretar el vals modesto del autor Alejandro Spinardi. Espero les guste. Thank you.
Buenas tardes, mi nombre es Sol Gómez y hoy voy a interpretar el estudio Opus 35 número 1 de Fernando Sol. Sam Bars, del guitarrista clásico y compositor norteamericano Andrew York. Espero que les guste. Thank you.
Hola, mi nombre es Salma Gómez. Yo voy a interpretar tres movimientos de la suite Concordancias de Walter Heinze. Hola, soy Samuel Díaz y voy a interpretar Cada Zapá de Agustín Pío Barrios, Mangoré. Thank you.
Buenas, mi nombre es Suelen Martínez González, tengo 11 años y voy a interpretar Vals 1 de Fernando Carulli. Tengo 18 años, estoy en el primer curso de guitarra clásica y la obra que voy a interpretar se llama Minuendo de Johann Sebastian Bach. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, súper bien. Me presento, yo soy Ebert Álvarez, más conocido como Memo Álvarez. Y ante esta situación de pandemia que estamos viviendo, que estamos atravesando, yo les animo a que no se rindan, a luchar por sus sueños, por sus objetivos, por sus metas, a no decaer ante nada y a no rendirse ante cualquier situación que se presente. Mucha fuerza, muchos ánimos. Y sin nada más que decir, ahora les voy a presentar el arreglo de una canción muy famosa de Paul McCartney que se llama Yesterday. Thank you.
Muchas gracias. Hola, soy Saray Saldívar, estudiante de guitarra clásica del Conservatorio Agustín Barrios. Voy a interpretar la obra Nocturno. Thank you.
Valbuena, estoy en el IMA hace 4 meses, mi profesor es José Cabrera y voy a ejecutar la música Estrellita. Hola, mi nombre es Gastón González, tengo 11 años, llevo practicando 4 meses en Lima con el profesor José Carrera y voy a ejecutar el preludio número 1. Hola, soy Ezequiel Gómez, tengo 13 años, estudié hace 4 meses con el profesor José Cabrera y voy a tocar en Jazz Cat Blues. Hola, yo soy Iván Cáceres, tengo 15 años, empecé a estudiar guitarra desde hace 5 meses con el profesor José Cabrera. A continuación voy a tocar Ode to Joy. Thank you.
chicos, yo soy Araceli Espínola, tengo 17 años. Estoy estudiando guitarra clásica con el profesor José Carlos Cabrera hace 4 meses en el IMA. Y ahora les voy a ejecutar una melodía tradicional inglesa que se llama Green Slates. Que no se desanimen en esta pandemia porque todo es posible. ¡Chao! Thank you.
ejecutar la pieza La Marcha de las Triadas. Thank you.
parte del plantel de profesores del Conservatorio de Música Agustín Barrios del Instituto Municipal de Arte de la Ciudad de Asunción en el área de piano. Soy la profesora María Elena Talavera de Arbes. Mi grupo de alumnos y yo presentamos este concierto en forma virtual en homenaje al mes de la juventud y de la primavera. Agradecemos a las familias por su constante apoyo, a los alumnos por su interés y su dedicación, a la institución por brindarnos esta oportunidad. Hemos desarrollado un vínculo de características extraordinarias en estos tiempos tan peculiares. Deseamos que disfruten de la música. Hola, mi nombre es Chloe Sachar y voy a tocar Himno a la Alegría de Beethoven. Conservatorio de Música Agustín Barrios de Lima, y hoy voy a ejecutar Gotas de Órbalo de Mario Mascareñas. Del IMA, y voy a presentar el Himno de la Alegría de Beethoven.
Jara, soy alumno del Conservatorio IMA. Mi profesora se llama María Elena Talavera y voy a tocar La Tierra de la Música del método Tom Johnson. Soy Sara Paz y voy a tocar el chabón número 8. Thank you.
y voy a tocar la sonatina 1 del método Thomas Atwood. Soy Arturo Ayala, del Conservatorio Agustín Barrios de Lima de Asunción. Esta vez voy a tocar una polca de Mauricio Cardoso Campos que se llama Gareco y la Cueva. Y hoy voy a tocar la música Sandman Yulabi. Soy Dulce Portillo, soy del grupo Principiantes. Mi profe es Eli de Achar y voy a estar tocando dos melodías. El primero es Dos Patios y el segundo es Mi Hijo Llora. Que traducido al español significa el señor rana está lleno de saltos y bueno, disfruta. Thank you.
Soy Ana Rey, estudiante de Lima Principiante, alumna de la profesora Elizabeth Dachar, y hoy voy a tocar la música El Columpio.
noches a todos. Soy la profesora Claudia Colnau y en este concierto virtual tengo el honor de presentarle a mis alumnos del área de piano, quienes han preparado sus repertorios con mucho entusiasmo y cariño. Espero lo disfruten. Estoy en el nivel principiante con la profesora Claudia Colnau. En esta ocasión voy a interpretar el estudio 67 de Bella. Mi nombre y apellido es Franco Duré y soy alumno del primer curso del Instituto Municipal de Arte con la profesora Claudia Colnau. Hoy les voy a presentar el primer movimiento de la sonatina Opus 36 número 6 de Muzio Clementi. Muchas gracias y que disfruten de la obra. Thank you.
nombre es Janet Medina y voy a interpretar un tema de Oscar Tevez titulado Para ti, mamá. Espero que les guste. Thank you.
Buenas, mi nombre es Jorge Bettengil y voy a ejecutar con mi violín Movimiento Perpetuo. Thank you.
y voy a estar interpretándoles una pieza musical que lleva por nombre Anhelos del Corazón, que forma parte de un ballet próximo a estrenarse del compositor paraguayo Edgar B. Torres. Thank you.